Hola, 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 hola a todos los que estén por ahí mirando, bienvenidos a este LinkedIn Live. Hay algunos que ya se están conectando, veo por ahí. Tenemos a Yasna. Yasna, cuéntanos si todavía estás acá presente, tú te habías conectado un poquito antes y nos atrasamos un pichín tú, pero ya estamos acá listos para comenzar. Y yo les tenía una tremenda promesa, un invitado de lujo para el día de hoy. Y me gustaría presentarlo porque de verdad es un tremendo honor para mí tener acá a Marcelo, Marcelo Orlando. Marcelo Orlando es bastante especial, ustedes ya lo van a conocer, pero es de esas personas que de verdad te hacen reflexionar, que te invitan a pensar, te invitan a replantearte las cosas de otra forma y por lo tanto para mí es un verdadero honor tenerlo acá. Él es coach de marca, pero además podríamos decir que él se autodenomina incluso como un antipublicista. Y de eso nos va a contar, por supuesto, Marcelo, ¿no? Así es que acá veo algunos que ya se están conectando, veo por ahí que está Yasna acompañándonos, como siempre, aquí con todo el power. Sergio Ruiz de Gamboa también está por ahí. Suerte, Fran. Muy bien, y ya sin más rodeos, voy a hacer pasar a mi invitado. Marcelo. Bienvenido. Hola, ¿cómo Bienvenido, estáis, Fran? bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en el campo chileno. Con una tarde bastante calurosa, además, ¿no? Sí, nosotros estamos acá con mi familia. Bueno, nosotros habitualmente estamos en Miami, pero llegamos para la fiesta a fin de diciembre y nos quedamos acá en el verano y estamos cerca de Santo Domingo, de San Antonio, en un lugar que se llama Leida, que es bastante caluroso, es un campito rico. Y aquí estamos pasando este verano rico. Rico. Y nada, agradecerte la invitación, Fran. Me encanta el trabajo que haces. Y bueno, entretenido conversar. Saludo ahí a todos los que se estén conectando. Ahí se van conectando de a poquito. Para mí, yo ya te presenté, yo dije, es un honor tenerte acá. Y me gustaría primero partir, Marcelo, que nos contaras por qué esto del antipublicista. Bueno, eso es una buena pregunta porque en realidad con mis colegas publicistas eso puede ser un poquitito agresivo, pero en realidad tiene mucho que ver con el gran cambio de paradigma que estamos enfrentando hoy día en términos sociales, económicos, políticos. No es solamente desde la perspectiva como economicista de una antipublicidad o una publicidad contraria al modelo actual, tiene que ver con una cosa también como filosófica, que es un poquito hacerse cargo de este gran cambio que estamos viviendo las personas y que el COVID, esta pandemia que estamos viviendo y que aún no se termina, ha dejado en mayor evidencia en muchos aspectos de nuestra vida y que le hace todavía mucho más sentido de ser una invitación a empezar a mirar las cosas como la otra cara de la moneda. Por eso está en publicidad. Yo trabajé muchos años como publicista. Tuve una agencia que se llamaba Creativa, con Emilio Wood, un compañero de universidad, de la Mónica Herrera. La formamos súper jóvenes y llegó a ser una gran agencia de marketing promocional, que es una de las áreas del marketing. No era una agencia exclusiva o específica de publicidad, que es otro tipo de empresas dentro del mundo del marketing. Y la verdad que fuimos bastante exitosos. Esto fue como a fines del, como al principio de siglo. Y llegamos a tener 5 oficinas en diferentes países, en México, en China, en España. Yo en ese entonces tenía mucha inquietud acerca de mi actividad profesional, porque el marketing profesional específicamente es un marketing como dentro de los marketing más agresivos, porque son esos marketing que están orientados a las ventas. No sé si se acuerdan de campañas como, por ejemplo, la del Chino Río, de Tu Apoyo Es Vital, iban los ganadores de una marca de agua mineral, los llevábamos a los Grand Slam a apoyar al Chino Río, o hacíamos campañas con Coca-Cola, campañas con yogur, cereales, y todas campañas que eran muy de venta. En el fondo lo que buscaban era generar promociones para acelerar resultados de venta en la empresa.
Y la verdad que a pesar de que éramos muy exitosos, llegamos a ser la agencia más grande de América Latina en esa especialidad, yo no me sentía muy, muy a gusto porque me sentía un poquitito traicionando mi esencia personal y profesional, porque era como una cosa muy básica esto de como generar consumo por consumo. Entonces cada vez que podía, ya, me tocaba crear alguna campaña, trataba de aportar valor a esa actividad para que no fuera simplemente una cosa transaccional. Y yo le comentaba en ese entonces a mi socio, le decía, la verdad que no me siento a gusto con esto, ¿y por qué nosotros no crear un modelo nuevo de marketing, una nueva forma de crear valor y conexión con los compradores, pero no de manera tan transaccional y tan burda como lo hacemos? Nuestros clientes fascinados con nosotros, porque en realidad realmente nuestras acciones eran efectivas, aumentaban sus cuotas de mercado, estaban en esa lógica como de la gran competencia, pero yo la verdad me sentía incómodo, creía que podía dar más profesionalmente. Y bueno, el año 2000, entre el 2000 y 2003, nosotros vendimos nuestra compañía a Interpublic Group en Nueva York, y de ahí yo seguí con esta idea de buscar un modelo, una forma nueva de abordar mi actividad que me encanta. Me di cuenta que tenía una gran pasión por el branding, por crear marcas. Y empecé a escribir libros y a teorizar. En ese entonces también llegó a mi vida el proyecto H Bahía, que era un grupo de unos bailarines brasileros, se acordarán algunos. Yo creo, ¿no? Creo que todos nos acordamos porque era una ¿Verdad? figura importante en este país, además, H. Bahía. Y no solamente lo que pasó en este país, bueno, también ocurrió en varios países de Hispanoamérica, sino también lo que pasó conmigo, porque yo vi ahí algo que era tal vez la respuesta que estaba buscando. Me di cuenta que el marketing siempre se aplicaba como desde la lógica de la persuasión, es decir, como tratar de venderle a otro mi oferta y lograr que el otro la comprase. Y esto de la persuasión viene del convencer, es decir, de convencer al otro que adquiriera lo que se estaba ofreciendo. Y en realidad, reflexionando acerca de que esto de la persuasión y del convencer, me di cuenta que convencer era vencer al otro. Entonces me empecé a pensar y a reflexionar y me di cuenta que en realidad la persuasión era un acto de agresión al final, porque era como de unos tratando de dominar a otros para que tuviesen determinados resultados. Es como de carácter muy impositivo, finalmente, ¿no? Agresivo. Coercivo. Y me empecé a dar cuenta que este modelo económico era muy agresivo. Era como esto de yo, para que yo gane, tú tienes que perder. Y después me di cuenta y empecé a analizar las creencias y a meterme en la cultura. Entré en el rollo de Darwin. Y claro, esto también tiene que ver con la teoría de Darwin, de que aquí tiene que ganar el más apto. Entonces, al final, esa lógica de que hay ganadores y perdedores, depredadores y depredados, también lo empezamos a aplicar en nuestro modelo económico. Y eso obviamente se traduce también en la publicidad. ¿Okay? Claro. Entonces, todas esas reflexiones me llevaron a darme cuenta que esta forma impositiva, como se creaba el marketing, también era bastante engañoso, porque era un marketing como del parecer. Imagínate lo agresivo que puede ser que una marca que tiene el dinero para pagar un plan de medios espectacular y llegar a todo el mundo, se autodenomine o se haga comerciales para decir lo fantástica que es ella misma y tener todos los medios, todos los canales a su disposición para salir a vender ese cuento. Y era bastante desventajoso para el que enfrentaba ese mensaje, porque ¿cómo me defiendo de eso? Si están todos los medios bombardeándome y contándome una historia. Y entonces también las marcas en ese entonces eran mucho del parecer, ¿cachai? Entonces por eso veíamos comerciales donde aparecía una persona rubia, en un país de gente más bien morena, con este litro de jugo. Haciendo como echándole el jugo y unos niños rubios corriendo en cámara lenta. Y decía, pero esto no somos nosotros. ¿Y por qué esta publicidad me vende este cuento como aspiracional? Porque el marketing era como aspiracional. Pero Que lo pasado vemos, a mí me gustaría hacer un breve paréntesis porque yo creo que eso queda muy, pero muy bien graficado en esta serie, en Mad Men. Yo no sé si tú la viste. Claro.
queda muy bien graficado lo que tú nos cuentas de cómo se vivía finalmente en el ámbito publicitario. Muy manipulador el sistema y sin, por supuesto, desconocer de que también marca sumamente honesta, con mensajes súper, podríamos decir, transparentes, pero ya había era una dinámica que era como lineal. Yo me autodefino fantástico y trato de llegar a un determinado grupo de personas y le vendo el cuento más atractivo posible. Me trato de conectar con sus aspiraciones, con sus intereses, pero en realidad no estoy viendo al otro, solamente me estoy valorando a mí para obtener algo del otro. Y eso a mí me parecía que era bastante agresivo, y por eso que empecé a tenerle reticencia a la publicidad. Y finalmente esto de antipublicista fue un nombre que me puso mi señora, que es bien intuitiva, Ah, ella es mira. máster en PNL y bien inteligente, la verdad. Y me dijo, la forma como tú construyes las marcas es completamente distinto a lo tradicional. En realidad, tú haces como una antipublicidad, tú eres un antipublicista. Y la verdad que me gustó el término y se lo robé un poquito a nuestro antipoeta. Y lo llevo con harto orgullo porque es una bandera de lucha finalmente, es una manera de proponer algo nuevo, no desde el lado agresivo, por eso menciono esto que de repente mis colegas o mis ex colegas publicistas se pueden sentir un poco ofendidos cuando uno se denomina como en la vereda contraria, pero en realidad yo creo que el marketing ya ha tenido una evolución muy significativa y hoy día ese protagonismo que tenían las empresas, por este poder, este gran poder que tenían para llegar a la gente, y en ese entonces con muy pocos medios para llegar, con tres canales, todo el país se enteraba lo que ellos estaban ofreciendo o vendiendo, a este escenario donde son las personas las verdaderas protagonistas de la oferta. Y eso también cambia radicalmente el enfoque, porque ahora son las personas las que hacen así o hacen así, y son las que realmente tienen la capacidad de valorizar algo que les hace sentido o no les hace sentido. Por lo tanto, todas estas marcas del parecer, estas marcas llenas de maquillaje, con la lluvia se empieza a caer este maquillaje y empezamos a ver y a exigir otro tipo de relación con estas empresas, con estas marcas, que sean de mucho más, de mayor honestidad, de transparencia, y de mucho nivel de desconfianza, precisamente porque esta caída de las marcas, podríamos llamarlo, o esta forma de ofrecer los productos también se ha manifestado en diferentes espacios, en la política, en las religiones, en el mundo económico. Es decir, todos estos espacios donde de alguna manera es como que nos afirmamos, hoy día están en el suelo y entonces los que realmente empiezan a tener poder sobre todo este escenario ya no son estas instituciones o estos espacios donde la gente se sentía o se afirmaba, sino que son las mismas personas con la fuerza de esta interacción que hoy día generan los medios sociales. Exactamente. Y eso es muy interesante. Yo, bueno, yo fui a una clase tuya. Tú me hiciste un curso, ¿sí? ¿Te Sí, acuerdas, no? Fuimos, perfecto, perfecto. tengo un libro acá, Muy Construyendo marcas con fans, y que yo lo tengo hace varios años ya, incluso está firmado acá por ti. bien. Y lo tengo hace varios años, pero me reencontré con el libro. Creo que incluso lo que tú escribiste ya hace varios años está Sí. siendo muy atingente hoy. Es muy atingente. Sí, Y increíble. yo escribí un post, me voy a ir rápidamente al capítulo 4, ¿no? Que dice La magia de atraer. Y me encanta, porque agarré el libro, lo empecé a fijar de nuevo y me encontré inmediatamente con esto. Tomé acá el post que dice, claro, no es lo mismo el ser conocido que el ser apreciado. Eso me Correcto. encanta. Me Bueno, encanta. es precisamente lo que estábamos hablando, que Exactamente. el ser conocido era la fórmula tradicional del marketing o de la publicidad. Nosotros en el ámbito de la publicidad le llamábamos el awareness, que es reconocimiento de marca o conciencia de marca, que la marca está presente, pero eso no necesariamente conocerla me significa que yo la voy a valorar. Son cosas completamente distintas. Pueden incluso tratar de decirme que es fantástica y de utilizar los medios para aquello, pero como dice por ahí Luis Alberto, hoy tenemos un pensamiento mucho más crítico. Efectivamente, les exigimos a las empresas y a las marcas lo mismo que antiguamente le exigíamos a las instituciones,
a la política en general, es decir, le exigimos una absoluta transparencia, le exigimos que sean honestas, que nos hablen con la verdad. Y bueno, yo siempre uso este ejemplo, no me quiero referir a ninguna marca, pero ese marketing antiguo, esa publicidad vieja, ya obsoleta, de repente nos decía o nos hablaba de un producto que lo único que decía es que era felicidad. Mientras tanto estaba destruyendo el planeta, llenándolo de plástico en todos lados. Entonces, ¿de qué felicidad me estás hablando? ¿Te fijas? Todos reconocemos esa marca, no tienes que decir nada más. Porque yo encontré esa marca, yo creo que también tiene cosas positivas, pero en su comunicación, al final yo la considero engañosa, porque me habla de felicidad por consumir este producto, pero no me está dando felicidad el entorno que está dejando. Uh-huh. Me está provocando todo lo contrario. Entonces, hoy es día... Es nociva, además, para la salud, por lo tanto, de felicidad. Totalmente, bueno. Tiene su todas sus características, pero... Entonces, esa brutal honestidad con que hoy día tienen que construirse los relatos y crear las relaciones, porque también es una cosa muy importante. Cuando hablamos de marca... La marca más que una... Hola, Carlos. Está Carlos, sí, hay muchos sumándose, están saludando, entrando a poquito. Ahí está José Miguel también. Hola, José Miguel, saludos a todos. Aquí estamos reflexionando del humano y lo divino, de las marcas. Vamos a hablar un poquito de marca personal también, que nos gusta harto con la Fran. Y claro, estamos hablando de cómo está cambiando hoy día el paradigma del marketing. Yo tomé esa bandera, la verdad que... Y te contaba que en realidad, para mí en mi vida, después de tener esta gran agencia como negocio exitoso, que se llamaba Creativa, y llega los H. Bahía a pedirme ayuda a mi agencia para como profesionalizar más lo que ellos hacían, más allá de que eso se transformó en un fenómeno y se crearon productos y cometimos aciertos y errores, lo más interesante que me dejó esa experiencia fue darme cuenta que las marcas también se podían construir de una manera distinta. Que no necesariamente tenían que utilizar esto de la persuasión para convencer al otro o vencer al otro para que comprara el producto, sino que también se podían construir a partir de la admiración. Porque yo miraba a los H. Bahía en el escenario de Viña, con 20.000 personas gritando, digamos, una cosa impresionante, y decía, qué increíble, ellos son un grupo... Pero si yo lo veo de la perspectiva como de mi actividad profesional, como dentro del mundo del marketing, ellos también son un producto, pero no se ofrecen como un producto. Y esas 20.000 personas que están gritando, que podríamos decir son los fans o los adherentes, también son los clientes. Absolutamente. Pero no les llamamos clientes. Entonces, y qué pasa mucho como en el ámbito artístico en general y en el ámbito deportivo también, porque finalmente los equipos de fútbol tienen fans. Por supuesto, porque hay un nivel de adhesión sumamente importante y claro, y eso tiene que ver con la admiración. Entonces dije, ¿y por qué no llevar esta lógica de construir las marcas de esta manera? Porque, no sé, por ejemplo, los muñequitos que hicimos con Hasbro, hicimos 50.000 muñequitos, se vendieron en 3 semanas y liquidaron ese año a Barbie, que era una marca que se había construido durante 50 años o más con la lógica tradicional. Y ellos en menos de un año le estaban haciendo la pelea a una marca global. Entonces dije, wow, qué increíble cómo se puede crear una marca desde la admiración. Y cuando tú estás cautivado con algo, cuando estás fascinado, cuando estás enamorado, cuando estás inspirado, que es el nivel más alto en una relación con un otro, tú estás dispuesto a pagar lo que sea por ser parte de esa relación, porque las marcas, lo que te decía, más que una imagen o una promesa o una fábrica o un logo o la gente que trabaja en ese lugar, es una relación. Exacto. Y entonces, ¿cómo construimos la relación? La construimos desde lo transaccional, desde la persuasión, desde yo te voy a ofrecer un producto con estas características, que definitivamente eso se va a convertir en un commodity, es decir, un producto que no va a tener mayor valor, y esto también es la oferta profesional de una persona desde su marca personal, o lo podemos mirar como un celebrity, que es también una marca, pero que tiene una relación distinta, mucho más poderosa, y que genera adhesión sobre lo que esta marca propone. Entonces,
Eso me voló la cabeza y empecé a teorizar y a escribir libros, al principio con mucha vergüenza, porque yo me decía, ¿quién soy yo como para poder empezar a hablar de esto? Y me dio mucha vergüenza lanzar un libro en el año 2006 que se llama El negocio y la celebridad, que habla un poco de este como descubrimiento que tuve, o este aprendizaje a partir de la observación. Yo no inventé nada, simplemente describí algo que me parecía atractivo, y llegó a convertirse ese libro, que me acuerdo que lo lancé en Chile, y salí arrancando, me fui a Estados Unidos a trabajar con Zumba, lo estaba asesorando, y después quedé muchos años trabajando con ellos, porque me daba mucha vergüenza dar la cara de esto que estaba proponiendo. Y dije, bueno, si este libro tiene algún valor, bueno, en el tiempo lo dirá. Y bueno, salían algunas reflexiones y algunos comentarios del libro bastante buenos, y ahí empecé a cachar que era interesante lo que se estaba hablando, tuvo bien buena valoración, y con el tiempo se transformó increíblemente en uno de los primeros libros, tal vez el primero, en convertir, en anticipar que las marcas, año 2006, que las marcas, todas las marcas y todas las compañías en el futuro iban a querer tener fans. Año 2006. Y claro, porque yo observé eso, que claro, hoy día tiene la mirada como del contexto, es mucho más compleja, que hoy día buscamos adhesión o queremos generar una relación distinta con los clientes, pero se dio naturalmente que eso que observé por una experiencia en el mundo del entretenimiento me llevó a encontrar ese modelo o esa comprensión para crear las marcas de una manera distinta, e increíblemente hoy día, por el nivel de saturación que tenemos, que ese es principalmente el problema, recibimos más de 5.000 mensajes todos los días, que hoy día si tú no creas una marca que genera admiración, simplemente te conviertes en un commodity y no tiene ningún valor en el mercado. Cuando tú creas la relación, son las personas, y no tú, a través de esta publicidad del convencer, sino el otro, el que dice yo admiro o yo me conecto con esta marca, yo soy fan de esto o me encanta o lo recomiendo porque hay algo en eso que a mí me hace sentido y yo me siento parte de una comunidad de personas que tienen una manera similar de ver las cosas como las veo yo. Y eso, la marca es la que se hace cargo de esa... Porque dice acá, Lavero dice que, claro, las empresas coherentes serán las empresas sostenibles, efectivamente es así, coherentes con que hablen con verdad, que hablen con autenticidad finalmente, ¿no? Claro, y eso mismo desde el lado de la marca personal, y con mayor razón, porque las marcas en general de las empresas, en el fondo se construyen con los arquetipos, que son conceptos o son ideas o imágenes de personalidades que son universales, que Carl Jung hace muchos años lo empezó a describir, pero que tiene que ver con darle a las marcas personalidad humana, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo Amazon o Energizer que Apple, son que tienen diferentes personalidades. Y cuando hablamos y se construyen con esa personalidad y crean un discurso en torno a esa personalidad que tienen. En el caso de las personas, y en marca personal es mucho más radical porque son la persona desde su ser la que hace su propuesta de valor y con su característica, su personalidad, etc. Exactamente. Pero, sin embargo, nos topamos con el mismo tema, ¿no? Buscar esta coherencia, con buscar esta autenticidad. Y después sí. La bajada, yo te propongo esto y yo te digo, bueno, ok, tomo esta cita de tu libro que dice, no sirve de nada ser reconocido si no eres apreciado. Y claro. Después una bajada que dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo logramos ser apreciados? ¿Cómo logramos cautivar finalmente y dejar esta persuasión de lado y cautivar para que realmente las personas quieran ser parte y adherir a esta causa, a propósito? En fin. Bueno, con una cosa muy sencilla, que es levantar una verdad. Cada persona tiene, si vamos a la marca personal, cada persona tiene una verdad. Lo que pasa es que la teñimos de conveniencia, la teñimos de parecernos a otros, la teñimos del parecer, no del ser. Las marcas, cuando hablamos ya de marca personal, las marcas tienen que construirse de adentro hacia afuera. Eso es algo básico, pero no es tan obvio porque vivimos en una lógica y en un constructo cultural que como que se basa en
esto de como de lo políticamente correcto. Por eso es que las marcas les dio tanto susto entrar en el mundo digital, porque por primera vez se sintieron amenazadas de que iban a hablar, pero iban a conversar, ya no iba a ser un monólogo. Claro. Claro. Entonces, se trata de levantar una verdad, se trata de inspirar, no persuadir, porque las personas quieren comprar, hablando un poco de la parte más como la bajada profesional, ¿para qué a mí me sirve ser marca personal dentro del ámbito profesional? Tiene que ver con eso, con bueno, ¿cómo voy a salir a ofrecer mis talentos, mi profesión, mi actividad? Voy a salir y voy a ir desde el convencer, a persuadir que soy muy bueno en algo, o voy a ir a inspirar con lo que soy, con lo que tengo para ofrecerle al mundo. Y ahí tiene que ver con el propósito de las personas, con que se conecten con algo esencial, con sus verdaderos talentos. Muchas personas, más del 85% de estudios que dicen que más del 85% de las personas trabajan en actividades que no les gustan, que no disfrutan, que lo pasan mal. Entonces, ¿qué posibilidades hay de desarrollar el potencial de una persona? Porque todas las personas tienen un tremendo potencial, solo que por la educación que hemos recibido no lo desarrollan. Y se van muchas veces a la segura o siguen la actividad que tenía la familia, el abuelo que era abogado, entonces el papá tiene que ser abogado y el hijo no le queda otra que ser abogado y de repente le carga ser abogado. Y él quiere ser músico. Pero le decían, no, es que la música... Bueno, si tú no estás conectado con lo que vibra en ti y no hay ese relato desde esa honestidad, es muy difícil que puedas resultar inspirador. Claro. ¿Cachai? Entonces, a eso me refiero con levantar tu verdad. Levantar tu verdad es ser honesto contigo, mirarte con tus luces y con tus sombras, decir, esto soy yo, esto es lo que quiero hacer, este es mi propósito, esto es lo que quiero desarrollar, esta es la potencialidad que me gustaría que llegue a su máximo. Y bueno, voy para adelante. Pero la gente, como decía Claudio Naranjo, que falleció hace poquito tiempo, la mayoría de las personas vivimos como un estado larval, como somos unas larvitas que nos comemos todo, consumimos todo, como nos hemos depredado el planeta, y muy pocas entran en este capullo y se transforman y sacan ese potencial y se convierten en una mariposa. La mayoría sigue en ese estado laboral por el miedo a salir de lo conocido, por el miedo al que dirán, por el miedo a lo que sea. Cuando en realidad deben convertir el miedo en su máxima como motivación, que enfrentar ese miedo y sacar, que ese miedo saque lo mejor de ti. Por eso es que a esta conversación le llamamos el valor de ser tú. Porque hay que ser, primero, cuando tú levantas tu verdad, eso tiene un valor, porque le hace sentido a un determinado grupo de personas que se conectan con esa verdad o eso que yo estoy ofreciendo. Y también el valor desde ser valiente y asumir esa verdad. Y no vivir escondido, no vivir como una, no sé, escondiendo la cabeza bajo tierra como un avestruz y no haciéndose cargo de lo que vibra. Mira, cuando una persona tiene algo potente, uno lo siente gritar dentro. Pero la mayoría de las personas no lo escucha. Absolutamente. Me hago loco. Es mejor callar esa voz. Más fácil callarse porque estoy cómodo, porque me adapto, porque bueno, estos amigos hablan así, entonces yo también tengo que hablar así, porque somos todos iguales y estoy como muy cómodo en ese sector, pero desarrollo cero mi potencial. Claro, y eso también tiene que ver con un sentido de pertenencia, que yo creo que es como inherente al ser humano, ¿no? En esto de pertenecer termino perdiéndome en el otro finalmente. Exacto, en el fondo a veces le damos más valor a lo que piensa el otro, a lo que piensa uno de sí mismo. Es terrible. Lo interesante de esto es que yo siento que esta pandemia, esta crisis, de alguna forma nos ha empujado. Yo he visto muchos emprendedores que... Y de hecho hay varios acá, porque yo conozco a varios de los que están presentes hoy, y hay varios que dieron este paso, me incluyo incluso, y que como bien dices tú, por miedo no me atrevía, estaba cómoda, estaba calentita. Me acuerdo perfecto y he observado tu transformación, Fran, y me encanta porque nadie es una monedita de oro, nadie es el valiente de las pampas, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestros dolores, pero hay algunos que se hacen cargo de eso, y
y salen adelante, y otros que se quedan ahí en ese estado larval. Y es así, y qué pena, porque tenemos esta vida para desarrollar ese potencial. Uh-huh. Ahí dice Denise Chantal, dice: la transparencia, la coherencia con los hechos dice mucho de una marca. Absolutamente. Y eso genera admiración. De todas maneras. ¿Cachai? Y una vez que tenemos esto ya, es como, yo sé que es un trabajo intenso igual, ¿vale? Porque requiere de mucha introspección, de verdad, abstraerse un poco. Y una vez que ya tengo identificado esto, que estoy vibrando, como dices tú, con aquello que me apasiona, con aquello que me motiva, que, en fin, ¿cómo sigo en esta construcción de marca? ¿Cómo sigo avanzando? Lo que se suele decir en todas partes es, ok, contenido. Todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de marca. No, es que el contenido llega después. El contenido es el hacer. Y todavía estamos en el ser. O sea, no hay que moverse del ser mientras uno no tenga esa claridad, esa mirada interna, ese abrazar los dolores, eso de mirar las cosas que a veces consideramos que son desventajas desde lo positivo y realmente empiezan a convertirse en una ventaja. Lo primero es establecer cuál es nuestra razón de ser, ¿cierto? Después déjame hacer un paréntesis solamente, porque me acordé de algo, fruto de lo que tú dices. Bueno, y hay algo que yo aprendí en tu curso y que me encanta, esto de en tu rareza está tu fortaleza, que tiene que ver con eso también, ¿no? Exacto. Y me acordé de algo que nunca te he contado, pero en breve te lo voy a contar. Cuéntamelo. Cuando estudiaba teatro, tú sabes que yo estudié actuación, bueno, cuando estudiaba teatro, a mí, yo soy hiperlaxa. Entonces tengo un tema con las manos y con los pies, que es como que andan solo. Tienen vida propia. Y en danza contemporánea, que era un ramo dentro de la escuela, me iba increíble. Pero yo no tenía el talento que tenían mis compañeros, porque de verdad tenía compañeros muy talentosos en danza. Uh-huh. Y a mí me encantaba y me fluía, era como que me conectaba, entraba en este estado flow, pero mis profes me decían, es que sabes lo interesante de lo tuyo, porque si bien no tienes mucha técnica, es que tienes una cosa muy especial con las manos y con los pies, que en el fondo es como que se mandan solo. Pero eso era atractivo, me decían. Y era una rareza, porque tú me veías era fina, con técnica. No, era un desastre, pero parece que era atractivo esa rareza. Es que lo que hemos hablado más de alguna vez, nosotros, por esta construcción cultural y este paradigma que cada vez se va rompiendo y cayendo en muchos sentidos, nosotros creemos que primero en la competencia es el camino, cuando en realidad no necesitas competir, sino que mirarte a ti mismo y encontrar tu valor único, tan único y distinto frente a 8.000 millones de personas, que es tú, porque nadie puede ser tú, nadie puede tener tu experiencia, tu historia, tus células, tu característica física, tu inteligencia o tu no inteligencia, porque a veces la no inteligencia también puede ser algo sumamente inspirador. No necesariamente estamos, porque ¿cuál es el otro aspecto? Somos obsesionados con esta cosa de la perfección, como que tenemos que ser perfectos. Probablemente ese es el rollo que tú tenías, ¿eh? De que, claro, no, las otras personas eran mucho más perfectas para desarrollar esa habilidad, pero tú tenías algo distinto que solamente de la forma como tú lo hacías resultaba atractivo. Entonces, ese es otro concepto que hay que derribar, que es, y por eso yo hablo esto de en tu rareza está tu fortaleza, porque hoy día muchos negocios, muchas ideas de negocio se construyen desde la imperfección. Si es que podemos llamar la imperfección. Por ejemplo, el no saber bailar o ser malo para bailar te puede permitir crear una nueva forma de bailar. ¿Cachai? La creatividad finalmente, desde el caos se genera la mayor creatividad. Exacto, encontrar una nueva forma de hacerlo. Hay una historia de un señor que a los 13 años que quería aprender a tocar guitarra, tenía ciertas habilidades como músico, y tiene un accidente y pierde el brazo derecho. Para cualquier persona, y esto en el ámbito de la vida,
cuando nos vemos enfrentados a una dificultad grande o algo que derrumba un sueño, nosotros tenemos dos opciones: o nos tiramos a morir, o vemos en positivo qué podemos sacar bueno de esa experiencia que hemos vivido. En el caso de esta persona, aprendió a tocar la guitarra con la mano izquierda y creó una nueva forma de interpretar la guitarra. Y creó una escuela para interpretar de esta manera. En Estados Unidos hay un chico que tiene síndrome de Down y es un reconocidísimo empresario. ¿Cómo dice? ¿Pero cómo llegó a ser empresario una persona con síndrome de Down? Y es sumamente famoso porque tiene una empresa de calcetines. ¿Y cuál fue su éxito? Él mirarse a sí mismo y encontró que los calcetines que él tenía eran súper entretenidos y súper divertidos, porque era la forma como él se comunicaba con el mundo. Y creó junto a su papá una empresa de calcetines y hoy día es sumamente exitosa. Entonces, también esa rareza está totalmente alejada de la perfección o de la competencia, sino encontrar en ti cierta herramienta, cierta forma, cierta manera de ofrecer algo al mundo que puede ser atractivo e inspirador. Entonces, pero lo primero es tu razón de ser, entender cuál es tu motivación, para qué vas a hacer lo que quieres hacer. Eso tienes clarísimo, porque mucha gente se levanta en la mañana y ni siquiera sabe para qué hace lo que hace. Viven en un piloto automático y viven dormidos, porque la mayoría de los seres humanos también estamos dormidos, porque hemos sido educados de cierta manera como para funcionar dentro de un sistema económico. Y como que nadie nos preguntó cuál era nuestro talento, qué es lo que soñamos, como que teníamos que cumplir un papel establecido. Y también establecer también un objetivo, es decir, definir tu razón de ser, definir para qué vas a hacer lo que vas a hacer y establecer un objetivo. Porque también, cuando hablamos, por ejemplo, de marca personal, nadie está obligado a ser marca personal, pero tiene beneficios ser marca personal. Tiene una imagen más atractiva, te invita a sacar lo mejor de ti, profesionalmente te empieza a mostrar como un experto en un área, al tener cierta visualización o cierta como visibilidad, te permite también tener un mayor reconocimiento. Esto se dio, por ejemplo, en Estados Unidos se escribió un libro en algún minuto, que también lo leí cuando estaba en este proceso de investigación, de que los abogados que salían en la televisión y que participaban de casos de alto calibre o de alto reconocimiento, obviamente eran mucho más exitosos que abogados que eran desconocidos. Porque hoy día existe una máxima en este mundo tan mediático que vivimos, que en el fondo lo que no se nota no existe. Y es terrible decirlo así, porque también podéis decidir vivir desconectado al mundo, pero lamentablemente tenemos que comer, tenemos que vivir, ¿cachai? Tenemos que pagar las cuentas. Y profesionalmente también construir tu marca y poner tu posición también te permite de alguna manera darte una valoración y mirarte tú mismo como un producto. Es una cosa que muchos rollos, yo he trabajado con muchas celebridades acá en Chile y en Estados Unidos y la pugna más grande que tuve en algún minuto y después con el tiempo ya no ha sido tan así, últimamente no, pero me acuerdo esa pelea de que el artista no es un producto. Pero en realidad todos somos un producto y todos somos una marca. Y todos tenemos una estrella o algo distinto que puede permitirnos ayudar a desarrollar ese valor único. Muy de acuerdo. Mira, yo voy a leer un poquito lo que van comentando acá. Alexander Juárez dice, ¿desde dónde nos acompañas? Cuéntanos, Alexander. Pero dice, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades de Benedetti. El autoconocimiento es en definitiva parte del camino. Y esto para ser feliz. Y esa felicidad nos lleva a la construcción de una marca personal genuina, que es lo que se valora. Después está por acá Esteban, nos acompaña. También dice, muchos saludos, tremendo invitado. Gracias por estas instancias. Está Oscar también acá. Muy buena conversación, gracias. Mucho valor compartido por ustedes. ¿Cuáles son los cursos que realiza Marcelo? ¿Dónde se puede conseguir? Ya les vamos a contar, Oscar. Así que quédate ahí un ratito más y les vamos a contar. Después está Constanza Vieta. La marca personal es trabajar en nuestro proyecto único, ser originales con nuestras propias fortalezas y encontrar en la creatividad la forma de darnos a conocer y posicionarnos. Humilde opinión. Totalmente. ¿Sí? De hecho, Constanza, mira, acá está justamente Constanza. Ella es como una marca, ¿no? Personal que está bien posicionada dentro de LinkedIn.
De hecho, ella hace asesorías en LinkedIn y está posicionada muy bien. Y lo que me encanta de ella es que justamente es muy genuina. Totalmente. Ahí, y ella dice, ok, en sus cursos ella dice, yo no soy perfecta y cometo errores y lo he pasado mal. Y como tú dices, muestra las luces y las sombras. Y desde ahí es atractivo. Sí, porque los dolores son una manera muy bonita de conectar con los otros y todos hemos vivido dificultades en la vida y también frente a esos dolores también vemos oportunidades, cosas que se pueden mejorar, otras maneras, no sé, dolores de cómo fuiste criado, dices, bueno, ¿y por qué no crear una nueva, pensar un nuevo modelo de crianza y proponer? O sea, tantas cosas que uno puede sacar de las experiencias en las que ha vivido y conectar con otras personas que han tenido esos mismos dolores. Exactamente, ahí está Alexandra. Ya sé, Ale está en un curso, está justamente en un curso conmigo en la Chile, en un curso de storytelling, justamente. Ahí está Alexandra, es de Costa Rica, pero vive acá en Chile. Ah, muy bien, muy bonito bien. Costa Rica. Entonces, Marcelo, para hacer así como un breve resumen hasta acá, a ver cómo seguimos. Está definir la razón de ser de tu marca, que tiene que ver con lo que te mueve, ¿no? Con lo que te enseña. Claro, tu razón de ser. Después, hacer, o sea, reflexionar para qué hago lo que hago o para qué quiero hacer lo que quiero hacer. ¿Cachai? O sea, que sea un motor, que esté en coherencia con mis intereses, con mis valores, con mis talentos. La mayoría de las personas tenemos habilidades que ni siquiera sabemos que están allí. O sea, yo, por ejemplo, a los 35 años, después de tener esta agencia, que era una agencia muy grande, con 100 colaboradores, 5 oficinas, etcétera, a los 35 años me descubrí, por ejemplo, que yo era un tremendo productor y llegué a producir eventos masivos con, no sé, 15.000, 20.000 personas y jamás había estado en eso. Y me di cuenta que era súper bueno organizando y creando experiencia y nunca lo había hecho. A los 35 años descubrí que tenía esa habilidad. También me descubrí viejo que tenía la habilidad de conectar y que parece que lo que yo hablaba a la gente le resultaba atractivo. Y yo pensaba que era todo lo contrario, de que era un pésimo orador y que yo no tenía nada importante que decir. O sea, la forma como nos miramos también es muy importante para encontrar ese potencial y esa, primero desde la apreciación, porque muchas personas, por las experiencias que han vivido, tienen problemas de autoestima, pero es increíble reflexionar acerca de la autoestima, porque la autoestima pareciera ser como que algo que llega desde fuera de nosotros, pero es la misma la estima o no que uno tiene acerca de sí mismo. Entonces, uno puede hacerse cargo de eso. Algunos necesitarán terapia por la experiencia, etcétera, pero en el fondo la respuesta está siempre dentro de uno. Entonces, si tú logras, de alguna manera, empezar a apreciar eso que a veces piensas que no tiene ningún valor, y le empieza a encontrar sentido, puedes ser una revelación en tu vida y generar una transformación en positivo tremenda para una persona. En el fondo, parte de esta invitación, de este trabajo, especialmente de la marca personal, a pesar de que es aplicable también a las compañías tradicionales, a las marcas tradicionales, en el fondo es preguntarnos, y eso es lo que hace mi curso y lo comentamos más tarde, en el fondo preguntarnos quiénes somos. Quiénes somos en una integralidad para empezar a reflexionar en quiénes nos gustaría convertirnos. O sea, yo soy esto hoy día, este es mi escenario, yo para esto aplico un modelo que creé, que está en mi libro, que es una estrella, que es la estrella estratégica, y es un modelo que se llama Idol Brand, que son las marcas ídolo, que son marcas que generan admiración, ¿cierto? Por ahí está, sí, ahí está la estrella, ¿ves? La estrella estratégica. Y la pregunta es, ¿quién soy yo? Como una oferta, como algo que tengo para ofrecerle al mundo hoy. Y empezar a reflexionar a partir de ahí, si lo que estoy reflexionando, lo que estoy mirando, la manera como me estoy mirando, tiene algo positivo que entregar a otros, si va a resultar inspirador, si es único, si es original, una serie de preguntas que están ahí para llegar a transformar, para desarrollar ese yo potencial que cada persona tiene. Nosotros tenemos un yo actual, que es lo que hasta ahora hemos construido a través de la historia que hemos vivido, la historia con nuestros padres, la escuela, el colegio, la cultura, todo lo que ha invadido en nosotros. Pero ahí hay un potencial que tal vez no se desarrolló porque hemos estado cargados de mucho peso, una mochila gigante de cosas que son externas a nosotros.
Bueno, hay que derribar todo eso, mirar hacia adentro y encontrar ese yo potencial y desarrollar esa persona a la cual quisiera yo transformarme, derribar los miedos, derribar los paradigmas o los juicios acerca del otro o acerca de nosotros mismos y desarrollar ese potencial que cada persona tiene. De hecho, a mí me quedó muy grabado, que me gustaría como comentarlo en tu taller. Yo he aprendido mucho contigo, mucho contigo. Bueno, yo también he aprendido mucho contigo, Fran. Así es la vida, es un traspaso. Así es, me encanta eso. Y esto de, yo me acuerdo perfecto una historia que tú nos contaste del entrenador de perros, el encantador de perros, y cómo cierra, ¿no?, su historia, que es una tremenda historia, que desde ahí él logra conectar, inspirar, pero que nos dice que efectivamente los límites nunca están afuera, ¿no? Claro, nunca son... las barreras no son físicas. Él cruzó Estados Unidos, desde México, con $100 en el bolsillo, tuvo que contratar, ahí hay un coyote, que son las personas que hacen a la mala, ayudan a que los hispanos entren a Estados Unidos, pero él al final de todo esto, mira, la historia es muy bonita, porque él, uno podría decir, ¿cuál es la gracia del entrenador de perros? Sabe relacionarse con los perros. ¿Eso tenéis que ser un ingeniero de la NASA para tener esa habilidad? ¿O pueden haber personas que tengan esa habilidad? Como tantas otras tan sencillas, o como Beto Pérez, el creador de Zumba, que era alguien que le gustaba bailar, hacer clases de fitness o baile entretenido en un gimnasio. Tampoco un ingeniero de la NASA. Y esa persona llegó con ese sueño, pero mira lo interesante, que él cruzó la frontera con esta dificultad, con muy poco dinero, durmió un tiempo largo bajo un puente en California, hasta que finalmente ese talento se conoció, él paseaba a perro, lo conoció, gente, al final terminó teniendo su programa, hablando de algo que había aprendido con su abuelo. Y en el fondo es algo sencillo. ¿Y cuál era la expectativa de él para cruzar la frontera? Porque quería aprender de los entrenadores de animales de Hollywood y quería instruirse con ellos. ¿Y qué es lo que pasó en el tiempo? Al final los entrenadores de Hollywood terminaron siendo alumnos de él. Un niño pobre de 18, 19 años, de un campo en México, que aprendió de su abuelo la forma como relacionarse con los animales, terminó cambiando el entrenamiento canino o de los animales a nivel mundial. Entonces, a veces algo que pensamos que no tiene ningún valor, tiene un tremendo, tremendo valor. ¿Y cuál es la frase que tú te acuerdas? Es que él dice que la peor frontera no es la física, que es lo que él le tocó cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, es la frontera mental que cada persona tiene, de que le genera en sí misma limitaciones que no le permiten desarrollar ese potencial por todos estos paradigmas, todos estos juicios y toda esta idea de perfección y de competencia que cada uno tiene. Exacto. Exacto, me encanta. Yo voy a ir porque hay mucha gente que está comentando. Dice, Marcos dice, súper buena la conversación. A mí me interesa saber qué cosas se deben hacer para potenciar una marca para posicionarla. ¿Ya? Y ya. Dame un segundito. Vamos a ver si podemos aclarar esa duda. Luego está Luis Alberto, la vulnerabilidad. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que venimos hablando y que ahora está tan de moda la vulnerabilidad. Carol nos dice, yo he aprendido cosas de mí en los ojos de alguien más, cuando les he pedido retroalimentación y me he llevado gratas sorpresas. Totalmente, porque las marcas que uno, sobre todo la marca personal, uno tiene una mirada de sí mismo, pero es importante tener el feedback de cómo los otros te miran a ti y ahí encontrar un balance, porque también uno a veces no se está viendo realmente de cómo es visto por el otro. Acá dice Yasna, que bueno, yo creo que esto se cae, ¿no? La pregunta es para ti, en realidad. Dice, si hablamos de lo genuino, existen casos en que un pseudo artista miente y crea un talento que no existe, un valor falso por ganar la plata fácil. Pero se cae, pues, como tú dices, empieza a llover y ya se sale. Pero obvio, cuando creas una marca desde el parecer, una ficción, queda en eso, en una ficción, hasta que algo hace que eso se desarme, se destruya. Y este es un tema que está ahora, más que nunca, yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos conversado. Esto de la vulnerabilidad, insisto, de lo genuino, esto de que se dice no hay mejor espectáculo que ver a alguien haciendo de sí mismo, tan cierto, ¿no? Porque claro, ya estamos hastiados de que nos, nos,
inventen estas figuras que se caen. Antes era fácil, estaban estos vendedores de pócima que iban por los pueblos hablando de estas pócimas milagrosas y eran embaucadores. Mucho de la publicidad fue de embaucar, de vender una pesca, pero creo que el ser humano, por todo esto que hemos vivido, estos cambios económicos y la experiencia que estamos viviendo ahora tan dura de la pandemia, es que ya en el fondo las personas estamos curtidas y ya sabemos cuando se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón. O sea, la mentira se huele y uno huye de la mentira porque en realidad los seres humanos de manera instintiva siempre estamos buscando una verdad para que nos dé un sentido de esta experiencia de vivir. Por eso es que siempre estamos leyendo el mundo con nuestro cerebro más instintivo, ¿cierto? Como el que le llaman el cerebro reptiliano, que es como el de la sobrevivencia, y siempre estamos buscando en el otro, aunque no lo sepamos conscientemente, algo que nos pueda decir, que nos pueda ayudar a sobrevivir a la circunstancia que sea. Es decir, los seres humanos siempre buscamos esa verdad y estamos también medio aleccionados para buscarla en el otro. Y esto es un aprendizaje muy interesante y muy peligroso también. De hecho, ese libro que tú mostraste, que es el anterior al último, el último se llama Libera tu Superpoder, que es el curso que tengo hoy día abierto de marca personal y de negocio. Ese libro, alguien en alguna oportunidad me dijo, tu libro se adelantó 20 años al marketing. ¿Sí? Pero tu libro es un peligro porque tiene luces y tiene sombras. Porque ese libro habla de lo que significa generar fascinación, de lo que significa crear adhesión en el otro. Y dependiendo de la intención que yo tenga, yo puedo hacer de eso una maravilla y ser sumamente inspirador y cambiar el mundo, o puedo convertirme en Hitler. ¿Cachai? Y dependiendo de la intención que yo tenga, de esa vínculo que creo, esa adhesión en el otro, es lo que voy. Entonces esto no es ni bueno ni malo. Y por eso en el libro yo me encargo mucho de hablar, de utilizar esto para generar cambios positivos en las personas, para ser inspiradores, para tener una mejor ecología, para actuar desde la colaboración y no desde el egoísmo. Pero generar ese nivel de adhesión o fanatismo también puede ser mal utilizado y puede crear desastre como lo que ocurrió en la Alemania nazi. Sí, y a mí me encanta esto que que hablamos ayer, antes de juntarnos, que tiene que ver con Trump, uno dice, claro, él genera eso, ¿no? Y él puede, y lo vimos los últimos claro, años. Y bueno, ahí tenés un súper buen ejemplo, para hacerlo un ejemplo más actual. Trump obtuvo 74 millones de votos. No vamos a entrar a discutir la parte ética o valórica de si me gusta o no me gusta Trump, si lo hizo bien o lo hizo mal. Lo que sí podemos decir que hizo muy bien es ser extremadamente coherente con la forma como él se comunicó con estas personas. Porque hasta el último día, hasta el último segundo que fue presidente, mantuvo esa coherencia. Y eso es algo que las personas valoramos hoy día. Valoramos que en el fondo se nos hable con esta verdad, independiente cuál verdad sea. Yo obviamente voy a apoyar siempre todas aquellas expresiones que tengan que ver con el bienestar, con sacar lo mejor del otro, porque cuando hablamos de marca personal, desde mi modelo, desde lo que yo propongo desde el lado positivo, es en el fondo cuál es tu propuesta de valor y bienestar para el otro. Porque tú siempre tienes que pensar en tu producto en relación al otro. Exacto. Y no desde un ámbito egoísta de claro, lo que me va a beneficiar a mí. Cuando tú pienses en tu propuesta de valor, piensa en lo que te beneficia a ti y que a la vez beneficia al otro. Y esa es la clave de la inspiración. Por eso yo digo que hay que salir de la persuasión y entrar en la inspiración. ¿Y qué es lo que es la inspiración? Es sacar lo mejor del otro a partir de algo que yo le estoy ofreciendo. Esa es la verdadera inspiración. La inspiración se utiliza como algo medio gastado, ¿cierto? Como que una palabra de uso común. Pero la verdadera inspiración es cuando yo logro, a partir de la forma como conecto con el otro, sacar lo mejor de ese otro en algún dominio. Exactamente, exactamente. Y ahí me suena mucho Benjamin Sander, ¿no? ¿Tú conoces a Benjamin Sander, director de orquesta? Ya, sí. Pero yo lo recomiendo. ¿Cuál es? Tiene una charla TED espectacular.
director de orquesta, él es judío, y él hace, o sea, tiene una charla que es espectacular, y él habla esto de generar oportunidades. Entonces, él finalmente mide su éxito a partir de la cantidad de ojos que tenga brillando a su alrededor. Ah, es bonito. A partir de la cantidad. Bonito, claro, porque él está encendiendo la llama en esas personas. Está encendiendo una llamita. Efectivamente, ahí hay una pregunta importante que tenemos que hacernos, sobre todo los que somos líderes o padres, por ejemplo, chequear si los ojos de nuestros hijos realmente están brillando. Qué lindo, precioso. No lo había escuchado, la verdad. Encender la llama en el otro, eso es. Y eso tiene que ver con la propuesta de valor, porque no se trata de uno finalmente, se trata del otro. Lo que pasa es que estamos todos conectados, y esto es lo que hablamos al principio de este paradigma económico basado en esta mala interpretación de la teoría de Darwin, de que hay ganadores y perdedores, o que hay unos más aptos que otros, cuando en realidad eso lo único que nos ha hecho ser es extremadamente egoístas, y ese egoísmo, mira la cagada que tiene, perdonando mi francés, en el mundo, ¿cachai? Cuando Maturana, que yo he sido alumno de él y de la Jimena Dávila, habla de que somos seres lo suficientemente inteligentes como para reflexionar en conjunto, ¿cachai? Y acordar una mejor forma, pero desde la colaboración, no desde el egoísmo, no desde el individualismo. ¿Ya? Por eso es que a mí me gusta mucho esta forma de inspirar para sacar lo mejor del otro. Al sacar lo mejor, en el fondo, al sacar lo mejor del otro, saca lo mejor de mí. Sí, absolutamente. Sí, ¿okay? Yo creo en eso. Yo trato en los talleres, sacar, potenciar al otro, que brille, que saque lo mejor de sí. Absolutamente. Entonces, eso es, porque si no, nos vamos a hacer pedazos. El mundo está en una situación sumamente crítica. La pandemia ha mostrado esto, y si no somos capaces de entender y reflexionar y trabajar en equipo, realmente esto nos va a llevar a una inevitable destrucción, autodestrucción. Piensa que tres compañías en el mundo producen el 75% del plástico, y gran parte, mira la estupidez humana, por ese egoísmo y ese individualismo que es, al final son creencias, porque tú puedes mirar, antiguamente habían culturas tribales que la lógica de ellos era yo soy porque nosotros somos, es decir, el nosotros estaba integrado, pero tenemos esta predominancia de la competencia y de ser mejor del otro, y que hay ganadores y perdedores, y miren lo que está pasando. Hoy día tres compañías en el mundo producen el 75% del plástico del planeta, y gran parte de ese plástico se va al mar. Después ese plástico se peletiza y se lo comen los pescados. Y adivina después quiénes se comen los pescados con el plástico en su interior. ¿Cacháis lo idiota que somos los seres humanos? Por ese egoísmo y por esa necesidad de supervivencia, donde creemos que la mejor forma de sobrevivir es que cada uno defienda su metro cuadrado, cuando en realidad, si colaboramos y tenemos una conciencia universal y trabajamos en equipo, podemos organizarnos de una manera mucho más inteligente y mucho más efectiva para esa supervivencia. Y que estamos volviendo a esto de las tribus. Yo siento que estamos retomando eso. Yo soy bastante optimista en ese sentido. Y yo creo que estamos retomando este concepto como de avanzar en tribu, donde podemos crecer. Claro, el mismo problema de eso es que son tribus virtuales. Tenemos que entrar en tribus que sean más físicas, porque las tribus virtuales también generan alienación, porque las personas, por ejemplo, los seguidores de Trump, solo ven Trump todo el día, y todo lo que sea y que le dé valor a eso. Entonces están metidos en una burbuja. Si yo soy, me pasó, por ejemplo, trabajando tantos años con Zumba, que yo todo el día estaba en eso y veía Zumba en todos lados. Dejé de trabajar con esta marca y ya desapareció. Resulta que era para las personas que les gustaba hacer esa actividad. Y claro, la puedes ver de repente por aquí y por allá, pero ya no era eso de que todo el día era Zumba, o todo el día es Trump, o todo el día es esto de, no sé, el cosplay, que a mi hija le encanta tanto esto de vestirse de personaje, y pareciera ser que el mundo entero anda vestido de personaje, y resulta que son estas tribus, pero están un poquitito encerradas en sí mismas, y eso tampoco les ayuda a la conexión
Ahora, yo con... hablo del concepto un poco más amplio de tribu, ¿no? No solamente en este ámbito digital, sino que lo vemos mucho en las organizaciones ahora, esto del Claro, desarrollo. más a nivel de organizaciones que tienen causas nobles, que lo que Eso. buscan es precisamente, porque de otra forma también la cosa digital nos está empezando a volver un poco loco. Sí, absolutamente. Marcelo, llevamos mucho rato. Yo podría seguir encantada, no sé cómo está el resto acá, en volá y estamos con un cuento así bien filosófico que me encanta. Pero volvamos un poquito a lo concreto. Bueno, como dice, cometemos el error de mirarnos, de basarnos en nuestra competencia, la verdad, porque la verdad nos conecta con nuestra audiencia desde nuestra propuesta de valor única. Absolutamente, y no desde la competencia. Oye, muy bien contacto, ¿eh? Sí, yo creo que es imposible. Estás haciendo un muy buen trabajo, Constanza. Entonces, tenemos que educar a nuestro cerebro, porque solo quiere sobrevivir y se pone egoísta. Exacto. Y sobre todo, educar a nuestras emociones también. Bueno, que es parte de nuestro cerebro, ¿no? Parte importante. Marcelo, claro. Cuéntanos un poco de este curso para que sí. la gente pueda seguirte. Tú tienes mucha presencia en Instagram, que yo quiero que te busquen en Instagram, que te puedan seguir en Instagram. Cuéntanos un poquito de tu curso, de qué se trata, dónde encontrarte, en fin. Ya, bueno, en marceloborlando.com está mi curso. El curso se llama Libera tu Superpoder. No se asusten con el título. Es un título súper poco comercial, podríamos decirlo, muy volado. Pero en el fondo lo que habla o lo que hace este entrenamiento, un entrenamiento que dura como 5 horas, tiene 17 módulos, y es un entrenamiento de marca personal y de negocio, donde te muestra una nueva forma de construir tu marca con esta ruptura de paradigma, y tiene guías de trabajo, tiene material de apoyo, tiene hasta un diploma al final con unas preguntas finales para asegurarnos que hayas aprendido y hayas encontrado este nuevo enfoque, para que te conviertas en un antipublicista también, y para que puedas gestionarte con tu marca personal o para tu marca de emprendimiento o de negocio. Y ese curso lo encuentran en marceloborlando.com/curso, y los primeros 3 capítulos de ese curso son gratuitos, porque ahí está la estrella diagnóstica, que en el fondo es hacerle una serie de preguntas para que puedan establecer dónde está ubicado su marca personal o su marca de empresa o de negocio. Y después el curso continúa, que tiene un valor que no es un alto valor. Mis entrenamientos 1-1 con celebridades en Estados Unidos principalmente son bastante caros. Y todo ese y, bueno, no por ser una gran cosa, sino que es mucho el tiempo que le dedico a trabajar con estas personas. Dura como 3 meses y es bien, bien intenso para generar una transformación en dueños de negocios, celebridades o empresas. Y eso todavía más caro cuando se trata de empresas. Pero todo ese conocimiento es extremadamente económico en mi curso. El curso vale $195. Pero en realidad el precio real de una formación 1-1 en un curso con más personas vale $1,295. O sea, realmente está súper barato. Porque lo lancé hace poco, y en realidad yo quiero que mucha gente tome esto, porque nuevamente, o sea, yo no lo hago solo pensando en mí, sino que también en sacar lo mejor del otro, y de eso se trata. Así que aprovechenlo, van a encontrar muchas herramientas, mucho contenido que creo que les va a volar la cabeza, porque son 20 años de reflexiones, 20 años de mirar las cosas de otro ámbito, y esta metodología se ha aplicado con mucho éxito con marcas que se han convertido en marcas globales, personas que hoy día están haciendo la diferencia en el mundo, etcétera. O sea, realmente vale la pena. Yo los invito a que al menos hagan esas 3 primeros módulos para que puedan utilizar este modelo del Idol Brand que están en el gran Pedro Engin. Yo me acuerdo en algún momento el año pasado decía, es que a él le abrió los ojos esta estrella, ¿no? Él decía que él se definió finalmente a partir de esta estrella. Acá hay un gran Exacto. trabajo. Bueno, la gente quizás no sabe que tú estás casado con la Benny Allen, pero la Benny, tu señora, también tiene, aplica perfecto, está muy bien aplicada. Hombre, pasó de ser una instructora de baile
a la persona con mayor credibilidad hoy día en el mundo del wellness y el fitness en Chile. Tiene 70.000 seguidores, tiene su propio propuesta de valor y tiene su desarrollo online, tiene productos. Hoy día está entrenando a miles de personas a través de su plataforma bernialen.com. Y todo eso también parte de una comprensión. Esto es una invitación al final. Esto es una invitación para la transformación, a mirarnos de una manera distinta, a empezar a darnos cuenta que todos somos una marca, que todos podemos ser un producto inspirador, pero tenemos que hacer ese trabajo de reflexión y ese curso te lleva de la mano para que genere esa transformación. Y eso me encanta, Marcelo, porque esto que tú dices, todos somos una marca finalmente, independiente dónde trabajes, el cargo que tengas, no tienes que ser emprendedor para ser una marca. Finalmente, porque tú trabajas Persona. en una empresa, te puedes transformar en una marca Por dentro de una supuesto, empresa. por supuesto. No es solamente para un emprendedor que quiere desarrollar un negocio o para alguien que quiere activar su presencia en las redes. Esto tiene que ver con darnos valor en el contexto que estemos y crear y hacer esa reflexión para encontrar nuestra máxima potencialidad donde sea que nosotros estemos desarrollando nuestra actividad profesional. Exacto. Y Marcelo, yo tengo que hacerte una pregunta y con esto yo creo que cerramos. Ahí está Karina, excelente invitado, hizo un lujo. Y me Gracias. gustaría hacerte una pregunta porque creo que ayúdame a derribar un poquito los mitos también, ¿no? A mí mucha gente me pregunta, te lo comenté hace un rato, esto de, ok, genera contenido de valor. Incluso lo vemos acá mucho en esta plataforma, en esta red profesional. Tú tienes que generar contenido de valor para posicionarte. Ok, pero ¿qué es el contenido de valor? El Porque contenido de valor es darle forma a nuestro propósito, darle imágenes, textos, historias que de alguna manera nos permitan contar nuestra verdad. Pero el contenido de valor es, cuando empezamos a pensar en contenido de valor, es como pensar en poner la carreta antes de los bueyes. Primero tenemos que hacer el trabajo de identificar cuál es nuestro valor único, cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos hacer con esto, para qué lo estamos haciendo. Y una vez que tenemos muy claro, por eso está esa estrella en mi curso de la estrella presente, para hacer ese diagnóstico y construir esa estrella potencial. Una vez que yo construyo esta estrella potencial, porque sé que este es el camino que voy a desarrollar, esto es lo que quiero hacer, este es el producto que voy a ofrecer, recién cuando tengo esa definición, no cuando estoy en el aire y que quiero poner cosas para entretener a la gente, sino que tengo una estrategia. ¿Cachai? Tengo una estrategia a partir de ese objetivo que me he puesto y de ahí aparece el contenido. Ahí recién aparece el contenido de valor. Y claro, ahí, bueno, pueden encontrar en muchos lados formas atractivas de contar o mostrar su contenido. Pero lo primero es saber qué es lo que quiero hacer y por qué lo estoy haciendo. Y ahí yo voy a crear contenido, historia, voy a empezar a dar tips acerca de lo que yo ofrezco. Montones de maneras de generar, pero si voy a ofrecer, partir, por eso es que es tan importante esta reflexión, porque en el fondo, si ya parto siendo un commodity, es decir, algo que no tiene ninguna relevancia, no tiene ningún valor, no va a pasar nada, aunque haga el mejor contenido de valor de la historia, porque no va a ser relevante. Y no Nosotros es tenemos que encontrar nuestra relevancia. y deja de ser coherente finalmente, y ahí se me desvía. Claro, porque es como lo hago por hacerlo, digamos, porque otros lo hacen, pero hazlo desde adentro hacia afuera. El adentro es esa reflexión, encontrar esa potencialidad, conectarse con los talentos, con lo que a mí me gusta hacer, lo que vibra en mí, y eso convertirlo en un producto. Y ahí recién yo lo llevo hacia afuera, lo articulo desde el mundo digital, desde el mundo físico, desde un producto, desde un servicio, de lo que sea, y recién ahí lo empiezo a comunicar. Y ahí recién aparece el contenido de valor que tengo que Excelente. crear. ¿Cachai? Excelente. Pero si no he hecho todo ese trabajo anterior, no va a pasar absolutamente nada. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Me encanta. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que empecemos a cerrar. Estamos pasados. Yo sé que tú tienes además cosas que hacer, Marcelo. Sí, además Karina. que en 10 minutos más hace su clase masiva online y me Así es. toca cuidar a mi Hay que hacer turno ahí. Cambio de niña. mando. Sí. Muchas gracias por esta conversación, es muy nutritiva e inspiradora. Excelente. Feliz, feliz de haberte tenido. También Luis Alberto, gracias por compartir, por contribuir a nuestro crecimiento.
Fue un honor, me encantaría, yo seguiría conversando, creo que tú vas a tener... Sí, te daba mucho, porque eso es lo que te lleva... Mira, si una frase, una pequeña frase, le hace sentido a alguien, ya con eso es extraordinario. Una pequeña frase, algo que me haga reflexionar y que me haga mirar las cosas de una manera distinta a como habitualmente las veo, ya eso es una semillita que empieza a germinar en una persona. Exactamente. Y tú lo lograste, tú lo logras. Y yo lo recomiendo 100%, y no es porque estés acá conmigo, pero yo hice un taller contigo y me sirvió muchísimo. Así es que... Qué bueno, te agradezco mucho esa palabra y nada, bueno, aquí siempre a disposición y aportando dentro de lo que puedo aportar. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Un gustazo tenerlos, ya se empiezan a repetir además, súper entretenido esto, ya nos empezamos a ver siempre acá. Excelente, bueno. Marcelo. Vaya a cuidar. Me voy a cuidar a mis babies. Perfecto. Vamos a ver, dame un segundo, Marcelo, porque alguien quizás tiene, ¿cuál es un gran caso de brand personal en Chile? Su señora, pues, la Bernie Allen. La Bernie Allen. Bueno, el mismo, tú mencionaste, Pedro Engel, mira todo lo que ha hecho con su marca. Él, cuando se leyó el libro, tenía mucho miedo acerca de mirarse como marca. Se convirtió en marca y vivía, olvídate la cantidad de desarrollo y de actividades que hace con su marca personal. Ahí está, el tema de marca personal va a seguir creciendo, chiquillos, es algo que tienen que tomar atención, y porque además es una excelente invitación para la transformación en positivo de cualquier persona. Claro. Es un combustible, de ahí no paras más tampoco. No paras más y vas a sacar lo mejor de ti, o sea, piensa que yo en la primera charla que di en Estados Unidos, con eso termino porque si no me van a matar, estaba muerto de susto, fue en el año 2017 en Miami. Me acuerdo de eso. Estaba así, porque yo no era muy bueno para tener esta presentación en audiencia y todo. Vino el huracán gigante, Irma, salí arrancando, yo me fui antes para terminar, porque ni siquiera lo tenía listo mi workshop, y empecé a arrancar porque había que salir, el gobernador de la Florida sacó a todas las casas de los departamentos y tuvimos que irnos, y decía, pero ¿cómo ahora voy a hacer esto, este huracán? Tenía la sensación de que yo mismo había provocado ese huracán, con el tremendo miedo que tenía de pararme frente a la audiencia. Bueno, finalmente pasó el huracán, volví, me quedaban muy pocos días para tomar la decisión. Y como es la vida, podría haber dicho, en realidad tengo la mejor excusa para no hacer este workshop, porque en realidad la mitad de la ciudad quedó sin agua, vino este huracán, fue bien caótico. Y al final lo pensé y dije, no, lo voy a hacer porque tengo que desafiarme mismo, porque tengo que salir de esta zona de confort y tengo que alguna vez enfrentarme. Bueno, y lo hice, y en realidad pensé que iban a llegar 4 gatos y llegaron más de 100 personas. Tuvimos que abrir la sala, llegaron celebridades, llegó gente de la prensa, fue increíble. Y lo más bonito para mí, más allá de la convocatoria, es que me di cuenta que en realidad no era tan malo hablando y que en realidad las cosas que hablaba a la gente le parecían interesantes. Hay que desafiarse, hay que, como yo digo, hay que dar un salto al vacío. Ese salto al vacío es cuando uno suelta los amarres, suelta la certeza. Y en esa caída es cuando uno empieza a desarrollar estas nuevas habilidades que empiezan a sacar ese potencial que tiene cada persona. Me encanta. Y puedes empezar a planear ahí, a jugar en el aire finalmente. Sí, pero obviamente. Y ahí viene la transformación. La transformación nunca viene cuando estamos amarraditos ahí de una liana y queremos agarrar la otra. No, es entre una liana y otra, cuando damos ese salto, es cuando realmente viene la verdadera transformación. Y esa es la invitación. Y muchas gracias. De nuevo, Fran. Y saludos, éxito, dice Yasna. Felicitaciones, dice Karina. Excelente, me encantó. Ya, váyase. Tío, ya. Te libero. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, Marce. Bueno, felicitaciones, gracias. Chao. Chao.